Salud, don Gil. ¡Salud! No me contesta. No solamente que no me contesta, sino que está como distante. No quiere hablar conmigo y todo desde el día que leyeron el testamento. A lo mejor esa chica solo estuvo contigo por tu dinero. No, no, ¿qué va a hacer? Yo me habría dado cuenta. La verdad es que no me pareces muy brillante. ¿Por qué dices eso, Gil? Si hubieses sido más brillante, no habrías dejado a la Gracecita. No, yo no dejé a Grace. Grace me abandonó. Salud. Ya no quiero seguir hablando de eso. Oye, no deberías, creo, ¿ah? Don Gil, por favor, uno más. Abuelito, necesito... Hola, Nicolás. Hola, Grace. Salud. ¿Estás tomando yonke? Ah, sí. Quisiera un whiskycito, pero es lo que hay. Como mi nona nos dejó en la calle, tu abuelito buenamente me ofreció un traguito. Y la verdad es que esto después del segundo shot pasa como si fuera agüita. ¿Quieres? Abuelito, ¿puedes quitarle eso? Me trato de evitarlo, pero él insiste, insiste. Insisto, 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 y Rubí no me contesta. Encima me quedé sin saldo. ¿Y sabes por qué no lo puedo recargar? ¿Les conté que me quedé pobre? No tengo plata para recargar el teléfono. ¿Invita un último? Pero, el último, prometo. Nicolás, ¿estás borracho? No estoy borracho, solo estoy más feliz que hace media hora. Ven, mírame. Ven, ven para acá. No, Grace, déjame, por favor. Deja eso. Gracias, don. ¿Cuánto le debo? Más. No tengo plata igual. Grace. No, Grace, ¿a dónde me lleva? ¡Hace una ducha! ¿Qué? No quiero, no quiero. No voy a permitir que tu hija te vea en ese estado. No, Grace, el agua es helada en tu casa, no quiero, no quiero. Mejor, Nicolás. Basta. Ya. Anthony, ¿me puedes dar permiso, por favor? Pero la señora Reina me dijo que no saliera hasta que lo deje reluciente. ¿Quién es este? Es el novio de Shirley, Anthony. ¿Anthony? Sí. ¿Anthony? Claro, y la Shirley tiene una cara de candy. Ya, basta, Anthony. Anthony, por favor. Por favor, Anthony. Gracias, Anthony. Ya basta. Desvístete. ¿Qué? No pienses cosas. Quítate la ropa que te tengo que meter a la ducha. Grace, te recuerdo que ya no estamos casados, ¿sabes? ¿Ah? No, no quiero. No estamos casados, estamos divorciados. Bueno, entonces, ¿cómo quieres? No, no, Grace. Sí, por favor. Nicolás. No, Grace, tengo la ropa puesta, por favor. Ya. No. Grace. Mejor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Quédate ahí! ¡No! Para que se te quite lo borracho. ¡Pero, Grace! ¿Quién eres tú para dar contraórdenes a mi empleado? Es el novio de Shirley. Es mi empleado. Es mi aporte desinteresado a esta casa para colaborar con la limpieza. Así que yo soy la única que le da órdenes. ¿Has entendido? No. Grace, ¿ya puedo salir? ¡No! ¡Ay! Ya quiero salir, por favor. ¡Ya usted Lara! No podía castigar a Lucho y darle tanto poder a Bruno. No. No, 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 no. Eso sería nefasto. ¿Aló? Buenas, señor Miguel Ignacio. Soy Grace. ¿Usted cree que podemos...? Sí, claro. Dime, Grace. Yo sé que mi llamada le puede parecer un poco extraña. ¿Mi nieta está bien? Sí, sí, está bien. Sanita. ¿Entonces? No entiendo para qué me has llamado. ¿Otto? ¿Algo le ha pasado a Otto? Dime, dime, Grace. ¿Algo le ha pasado a Otto? No se asuste, los niños están bien. Hace una hora Otto estaba besando a Nelly Francesca. ¿Besándola? Pero si es su sobrina, eso no está bien. Señor Miguel Ignacio, son bebés. Bueno, Grace, dime, ¿me has llamado para contarme solo eso? Porque... No, no, lo llamé para contarle que... Nicolás se emborrachó con Yonke. ¿Yonke? ¿Yonke, ese aguardiente venenoso que tiene tu abuelo? Señor Miguel Ignacio, Nicolás se siente muy mal por todo lo que está pasando. Y yo creo que usted es el único que lo puede ayudar. Hola,
¿Y? Muy bien, Isabela. ¿Qué? Muy bien. ¿No me pasé de sal? No, está perfecto. ¡Ay! Yo no sabía que tenía estas habilidades. Está riquísimo. La señora Reina pregunta si ya terminaron porque tengo que preparar la comida. Vamos a hacer magia. Escoge una carta. Sí, ¿cuál? Esta. Oh, ya. No me enseñes. Oh, no, no te enseño, no. Sepárala y ponla en el medio. Listo, yo estoy en el medio. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y? Chara está impresionada, no lo puede creer. Sino una serpiente andina la que te enseñó a cocinar. Ya hay una película de... ¿Te puedo ayudar en algo? No, no, no se preocupe, señora Charo. La señora Reina se molesta si recibo ayuda. ¿Y Shirley dónde está? No sé, creo que está en Cañete. ¿En Cañete? ¿Y tú qué haces aquí? Hago mérito. Ay, Reina Pachas, nunca vas a cambiar. Fernanda. Señora Charo, ¿cómo está? Hola, ¿qué se te ofrece? ¿Se acuerda de el anillo que le entregué? Sí, sí me acuerdo. ¿Me lo podría devolver? ¿Te devuelve el anillo, Fernanda? Para llevarlo a Manga. ¿Vas a ir a ver a Joel? Sí, señora Charo. Ay, se va a poner tan feliz. No sé qué clase de brujería me ha hecho su hijo, pero con todo lo que está pasando, lo único que quiero es verlo. Es que ustedes son el uno para el otro. Sí, lamentablemente. Ay, no, señora Chara, me va a contagiar, por favor, no llore. Es que me pone tan feliz. Discúlpame, me emociono. Pasa, pasa que voy a traer el anillo, ¿sí? Pasa, gracias.